una tarta, pero una tarta bien decorada, muy bonita y muy, pero que muy fácil de hacer. Yo le puse un nombre propio, tarta flor de hojaldre con chocolate. Vamos a utilizar masa de hojaldre y vamos a utilizar chocolate, de aquel que untamos en el pan, de aquel que se usa para las meriendas de los muchachos. Ese es el que vamos a usar. Súper deliciosa y bonita. Rápida de hacer, ustedes van a ver, un tiro. Le voy a dar ya los ingredientes y vamos a comenzar. Les va a encantar, de verdad. 4 piezas de masa de hojaldre, de las que vienen cortadas redondas. 250 gramos de chocolate, del que se usa para untar. Si pueden usar Nutella, usen Nutella. Un huevo batido con un poquitito de leche. Le da más brillo al postre, al final. Dulce de fresa al gusto. Y azúcar al gusto. Y estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra tarta flor de hojaldre y chocolate. En un molde de horno vamos a ponerle un papel vegetal y vamos a ponerle la primera masa sobre el papel y vamos a untarle el chocolate. Mientras hacemos esto, vamos a prender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 180 grados para que vaya calentando. Y vamos distribuyendo el chocolate con sumo cuidado porque la masa es muy suavecita. No podemos llegar hasta los bordes exteriores porque vamos a necesitar que esté un poquito el exterior limpio para poder cerrar la tarta. Así, ¿se dan cuenta? Es fácil. Ahora, ponemos otra masa sobre esta, con sumo cuidado para que quede bien puesta, ¿no? Vamos a eso. La misma operación. Con 2 cucharadas en cada piso es suficiente. Con mucho cuidado. Dos cucharadas bien colmadas. Teniendo ya esto listo, vamos a aplicar la última capa de masa. Ok, podemos pasarle un poquito el rodillo para alisar, para que el chocolate quede uniforme por todos lados, sin afincarlo mucho, es solamente una pasadita para que nos quede bien lisito. Ok, teniendo ya nuestra tarta montadita, vamos a marcarla con un vaso. Vamos a buscar más o menos el medio. Este es el medio, le damos una buena marcada y con un cuchillito vamos a comenzar a cortarla. Vamos a hacer 16 pedazos, entonces vamos a empezar de esta manera. Es preferible irle dando vueltas así, porque así tenemos seguridad de que nos va a quedar más o menos todos los pedazos iguales. Y certificamos que se corta, pero tratemos de no cortar el papel, ¿ok? Menos siempre al medio.
Vamos a certificar que están bien cortados todos. Vamos a pasarle el cuchillo a todos nuevamente. Vamos a sellar. Podríamos haberlo sellado antes también. Es indiferente. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a tratar de levantar las partes. Ok. Y vamos a hacer así. Están separadas las dos partes. La de la mano derecha hacia nuestra derecha, la de la mano izquierda hacia nuestra mano izquierda, ¿ok? En esta dirección. Una, le damos una vuelta y le volvemos a dar con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Le damos otra vuelta ayudando y la ponemos. Vamos a hacer lo mismo con mucho cuidado para que no se los vaya a romper, ¿ok? Damos la de la izquierda hacia la izquierda, dos vueltas, la de la derecha hacia la derecha, dos vueltas y la última, una. Una y dos. Vamos a hacer es una flor, por lo tanto, levantamos y damos media vuelta más y unimos acá. Damos medio giro más y unimos acá. Medio giro. ¿Qué les parece? Ahora vamos a pincelarla con el huevo con la leche. Tiene que ser un pincel muy suavecito, que los pelitos no lastimen de manera ninguna, ni arrastren el chocolate, ¿no? Esto le va a dar brillo. Ahora vamos a espolvorearle un poquitito de azúcar por encima antes de llevarla al horno. ¿Qué pasa con la mermelada? Ya verán. Ahora vamos a llevar nuestra flor al horno para que se hornee y después verán. La vamos a llevar durante aproximadamente 20 minutos a 180 grados, ¿ok? Saqué del horno mi tarta. Ahora le vamos a barnizar un poquito nada más de dulce de fresa. Solamente barnizarle así un poquito. Esto es opcional. Si a ustedes no les gusta, no le ponen nada. O le pueden solamente poner un poquito de azúcar por encima. O no le ponen nada. Queda una perfecta delicia. Extraordinario el sabor del chocolate ligado con el dulce de fresa. ¡Wow! Es una flor. Cuando hablamos de flores, ¿cuál es el primer color que nos viene a la cabeza? El rojo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a rociarle otro poquito de azúcar así. Y está lista nuestra tarta flor de hojaldre con chocolate. Aquí les dejo la tarta flor de hojaldre con chocolate. Díganme si esto no es una belleza, un espectáculo, ¿verdad? Miren, es tan fácil de hacerla y queda tan bonita. Esta es masa de hojaldre que ella se abre mucho, se separa mucho. Próximamente yo haré otras con otro tipo de masa, tipo la masa brioche, para que nos quede más cerradita. Esta se abrió, esta floreó totalmente, pero quedó bellísima.
y debe estar muy, muy deliciosa de verdad. Los invito de verdad a que hagan este postre facilito, facilito y un espectáculo, ¿eh? Y delicioso, delicioso de verdad, porque es hojaldre. La masa de hojaldre es espectacular. Hay otras masas con que se puede hacer esto, en otras ocasiones ya hablaremos de eso. Pero ahora está esta. Háganla, les va a fascinar de verdad. Ya que están en el canal, visiten el resto de las recetas, inscríbanse en el canal, dejen sus comentarios de esta receta y del resto de las recetas. Muchísimas gracias por el cariño que me han demostrado y por estar siempre allí. Trataré de no defraudarlos, de hacer siempre algo más que les guste. Entonces, le dejo esta receta simpática y deliciosa, súper deliciosa, para que ustedes la preparen y después me digan qué opinan de eso, ¿ok? Bueno, me voy a despedir. Nos veremos en la próxima receta. Y preparen la flor de hojaldre con chocolate, ¿ok? Prepárenla. Chao.